ya estamos de vuelta en Contigo Cantabria diez minutos faltan para alcanzar las dos en punto del mediodía recta final del programa que ya les avanzábamos que lo íbamos a dedicar a conocer a qué se dedica y todo lo que hace la compañía de teatro Ruido Interno una compañía que este fin de semana dará el pistoletazo de salida a ese ciclo de teatro infantil organizado por Escena Miriñaque con la obra Pinta Pinto vamos a conocer como les digo la compañía Ruido interno con su director Juan Carlos Fernández. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Contigo, Cantabria. Un placer que Un hayas placer. venido para hablar de teatro. Sí, la verdad es que siempre <laughs> que se habla de teatro es eh, algo interesante. ¿eh? Como decimos, director de la compañía sí. Ruido Interno, eh, una compañía que surge allá por 2012. Eso es. eh, ¿Cómo nace esta compañía? Bueno, pues nació, dimos el salto al profesionalismo, veníamos de, de Esfera Teatro, que éramos una asociación teatral. Llevábamos 12 años como esfera de teatro y bueno pues llegó un momento en el que hubo que tomar una decisión, había que dar el salto y, y bueno pues como bien dices fue en el 2012 en el que bueno la fisonomía y un poco la estructura de la compañía seguía siendo la misma pero claro la situación social pues era diferente, ¿no? la razón social era, era diferente, pasamos desde una asociación de teatro a una compañía de teatro profesional. ¿Cómo fueron esos primeros años como compañía propia podríamos decir? Bueno, la verdad es que no fueron demasiado duros, porque conocíamos el mundo de la escena. Ya habíamos estado trabajando bastante en Cantabria y, y habíamos, nos habíamos movido fuera, ¿no? También. Entonces, bueno, más que nada todo el tema de papeleo, administración, bueno, pues todo lo que conlleva intentar sacar un, un producto profesional adelante. ¿Qué tipo de teatro hacéis en Ruidentano? Bueno, nosotros siempre defendemos que venimos del mundo del audiovisual, no, no venimos de la escena. Uh -huh. Entonces pensamos que eso ha sido un plus para nuestros, para nuestros trabajos. ¿no? Siempre hemos dicho que la escena necesitaba renovarse y que el mundo del audiovisual era un, un, un punto interesante para, para esa renovación. ¿no? Y, y bueno, yo soy licenciado en Bellas Artes, me especialicé en medios audiovisuales y entonces todas nuestras propuestas, ya siendo esfera teatro, pues tenían una dosis audiovisual muy fuerte, tal vez demasiado alta al principio. Uh -huh. Tuvimos que aprender a compensarlo también, ¿no? que, que, que la esencia de la escena siguiera estando presente. Y, y, pero bueno, sí que es cierto que nos ha dado un toque personal y la gente identifica mucho nuestros trabajos por eso, ¿no? por ese componente muy visual. Eh, no dejemos de lado también que la sociedad en la que vivimos pues, es muy visual y todos estamos muy relacionados con todo lo que tiene que ver con la imagen. ¿no? Entonces el teatro pensábamos que no podía dejar de lado todas este, 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 estas posibilidades creativas que, que nos dan los nuevos medios. ¿no? En 2014 estrenáis Pinta y Pinto, de hecho, como decimos, es la obra que representaréis, que podremos ver este fin de semana y que da el pistoletazo de salida a ese ciclo de teatro infantil organizado por escena eh, Miriñaca, de Cantabria que se llama, de hecho. Eh, Juan Carlos, ¿de qué va Pinta y Pinta? Bueno, Pinta Pinto. Eh, seis años ya han pasado de su estreno y estamos contentísimos de volver a representarla en Santander, en una sala a la que tenemos muchísimo cariño también, porque cuando éramos Esfera de Teatro hemos actuado siempre allí, hemos, nos han tratado estupendamente, hemos traído nuestros espectáculos. Y bueno, pues Pinta Pinto se estrena en el Palacio de Festivales en 2014, como bien has dicho, va a cumplir seis años ahora. Y eh, yo soy docente, soy profesor de educación plástica y visual, entonces, bueno, pues era una forma de rendir un homenaje a las artes plásticas. ¿no? Y, y nos, va, nos movemos en ese terreno, en, en jugar un poco con los elementos de, de las artes plásticas, de la pintura en concreto. Eh, hacemos un repaso, o, bueno, ponemos, eh, damos a conocer a la gente el trabajo que han desarrollado distintos pintores a lo largo de, y pintoras a lo largo uh -huh. de, de la historia. Es un trabajo muy muy didáctico y un trabajo que no ha hecho na, nada más que llenarnos de satisfacción y de, y de, y de, y de alegrías porque... Bueno, todavía seguimos teniendo programado, Todavía nos llaman que quieren ver este espectáculo. Es un espectáculo que se movió muy bien, tanto en Cantabria como uh -huh. fuera. Estuvo en Barcelona, estuvo en Madrid, estuvo en Valencia, en Bilbao. O sea, ha tenido un recorrido muy interesante. Y como te decía, sobre todo, un trabajo al que queremos muchísimo. Se te nota en la cara cuando sí, hablas de este sí, trabajo. Sí, sí, sí. Si sí. <laughs> sí, estos días ensayando para, para las funciones que hemos tenido, sí. tanto de la campaña como ahora de. De Miriñaque, pues estábamos contentísimos ¿no? y decíamos, ostras, sea, es que bien lo hicimos. ¿no? <laughs> Como señalas, eh, un trabajo que os ha traído muchísimas alegrías sí. desde 2014, os piden que la sigáis eh, representando. Y hay que decir que de Pinta Pinto surgió una campaña escolar también. Pues sí, 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 ya llevamos cuatro años haciendo una campaña que se llama El Teatro que hace ruido y empezamos eh, ofertando en principio solamente Pinta Pinto porque era es el espectáculo. Que pensábamos que podía tener filón y encajar mejor dentro de las propuestas y de las necesidades de los colegios y los institutos. Y luego, bueno, pues se ha incorporado Hoy me siento, que es una obra que habla sobre las emociones. Uh -huh. y, y el último trabajo que hemos incorporado es Amarillo Caído del Cielo, en el que contamos la apasionante historia del aterrizaje del pájaro amarillo en la playa de Vallambre, que muy a nuestro no pesar. Hay muchísima gente que desconoce esta fantástica maravillosa aventura. ¿no? ¿Cómo van los preparativos? Bueno, una obra que, que como señalase, habéis representado en numerosísimas ocasiones desde 2014. Eh, estos días eh, ensayando dices que, que os traen muy buenos recuerdos de todo lo que os ha traído pinta a pinto, pero ¿cómo van esos preparativos ya casi, casi de, de última hora? Pues estupendamente porque eh, ha sucedido que hemos tenido campaña escolar dos días, hemos estado... Ayer y antes de ayer en el Paranifo de Las Llamas, en la sala de la WIN, hemos hecho cuatro representaciones y, y, bueno, pues muy bien, muy fresca. Eh, nos ha venido estupendamente, estuvimos enseñando fin de semana y luego hemos hecho las representaciones de la campaña, entonces sí, nos bien, ha venido bien. estupendamente para que la obra eh, fluya. ¿no? Y, y bien, porque hemos metido pues, a mil y pico escolares en, en las funciones. Luego ha sucedido otra cosa que como la obra ha funcionado también, pues se nos fue a la cabeza el año pasado y decidimos hacer la versión inglesa. Uh -huh. Y entonces ahora la obra se hace en castellano y, y en inglés. En inglés se titula The Painter Painting. Y, y bueno, pues una de las cosas interesantes que creo que hemos conseguido es que la, la interpreta un actor nativo inglés, uh -huh. Rob, Rob, que es el profesor de, de, de teatro inglés en el Palacio de Festivales. Y, y bueno, pues muy bien, la verdad es que muy contentos. Una obra que sin duda animamos a todos los sí. telespectadores a que se acerquen este fin de semana, el 1 de febrero, para que la disfruten. ¿Dónde podemos comprar las entradas? Pues a través de internet. En través la, sí, en el en servidor que utiliza Miriñaki para Y bueno, sí, esperemos que quede alguna en la sala también. Sí, en taquilla. ¿no? En taquilla, yo creo que se suele dejar también, no sé, un 10% para poderla comprar en taquilla. Va, son dos funciones: se va a hacer una en sala por la tarde a las 6 y otra el domingo por la mañana a las 12. Juan Carlos Fernández, director de la compañía Rueda Interno, muchísimas gracias y enhorabuena por esa gran trayectoria que tenéis a las espaldas. Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros. Muchas gracias. gracias. Y a todos ustedes se nos acaba el tiempo, pero les esperamos mañana, como siempre, último programa de la semana a partir de las doce y media del mediodía.